God bless you. Oh, wait, wait, hold on. Now, sister, now you got it. Amen. Dios te bendiga. God bless you all. We are so glad to have you. Dios te bendiga. Estamos emocionados que están aquí con nosotros. And I hope you're excited because God's got a word for you today. Y yo espero que tú y estés emocionado porque el Señor tiene una palabra para ti. That's right, man. I can't wait to share this with. Let's just get into this, right? Yo no tengo ansias de ya de empezar, así que vamos a empezar rapidito. That's right, that's right. So, and one of the first things, man, I really want to talk about today's man is about have you ever gotten stuck? Y una de las cosas que quiero hablar hoy es, ¿alguna vez te has sentido que estás estancado o estancada? Yeah. Have you ever felt like, man, no matter how hard you try, you keep actually going backwards, then forward? ¿Alguna vez has pensado que por más que trate, te sientes como que estás echando para atrás en vez de ir seguir adelante? It sometimes feels like, man, there's this huge giant just pushing me back and I can't overcome him. ¿Alguna vez se siente como que un gigante que te está empujando así y que no puedes vencerlo? Yeah, a matter of fact, when we're in that position, in that fight, right, we start to question ourselves, is it really worth it? ¿Alguna vez cuando estamos ahí en esa pelea, empezamos a autocuestionarnos y pensamos, ¿vale la pena esto? Yeah, yeah, and you know, when I look, sister, at this video, y cuando yo miro este video, when I see this young man, how he's already fit. Cuando miro a este joven que ya está físicamente en línea, como dice uno. And I'm watching him at where he's at the end of his road, right? Where he's already all healthy and ripped up. Y cuando lo miro, que ya él está al final de su camino, cuando ya él está físicamente en el mejor estado que él puede estar. We can actually miss the truth is, he wasn't always there. Se nos puede escapar que él no siempre estaba en ese modo físico. We can forget that he had moments. He got stuck. Se nos puede olvidar que él también hubo que haber tenido momentos donde él también estuvo un estanque. And we don't get to see the times that he faced his own giants. Nosotros no tenemos la oportunidad de ver las veces que él tuvo que enfrentar los gigantes. Or the 101 times that he felt defeated, like it, and asking the question, is it really worth it? O las 101 veces que él se sintió derrotado y él mismo se cuestionó de que si esto valía la pena. Man, and I want to tell you, this passes everybody. Y te quiero decir que esto no atraviesa a cada uno de nosotros. At one point or another, we're going to face giants in the walk that we're walking, the race that we're running. De un momento a otro, de una manera u otra, tú y yo vamos a enfrentar los gigantes en nuestras vidas en este camino que estamos. And those giants have a purpose. It's meant to sow fear, doubt, and pain. Y esos gigantes tienen un propósito que es para coser en ti y en mí duda, miedo, ¿cómo se las dice? And pain. Oh, y dolor. ¿Cómo se lo puedo olvidar? They want you to question the road. Is it really worth it? Tuve, estos gigantes quieren que tú y yo cuestionemos este camino, que nos pensemos uno al otro. ¿Esto vale la pena? And what I've learned with facing giants.
Y lo que yo he aprendido cuando enfrento a los gigantes is that not all giants are a physical giant. Y que no todos los gigantes son gigantes en el físico. Not every battle we fight is on a physical battlefield. No todas las batallas que enfrentamos está en un campo de batalla. Yeah, yeah. Física. Yes, right. Físico. The reality is some giants are invisible. La realidad es que algunos gigantes son invisibles. The battlefield that you're going to face them on is an invisible one. El campo de batalla de que tú y yo vamos a enfrentar es invisible. And I really believe this. These are the giants that are the worst. Y algunas veces yo mismo lo creo, que estos son los gigantes que son peores. The battlefield, man, here is what we call the mind and not the physical. Este campo de batalla que me refiero es el campo de batalla de la mente, que no es físico, es mental. And I know some of you know exactly what they tell you. Y yo sé que muchos de ustedes pueden entender lo que estoy diciendo. Some of you face some of these giants even now today. Algunos de ustedes que pueden que estar ahora mismo enfrentando estos gigantes ahora mismo. Some of you know them by name. Algunos de ustedes que pueden que lo conozcan por nombre. The giant of doubt. El gigante de la duda. The giant of regret. El gigante de arrepentimiento. The giant of I'm not good enough. El gigante de que no soy suficiente. Their battlefield is the mind. El campo de batalla de ellos es la mente. And the reason they want to conquer the battlefield called the mind. Y la razón porque ellos quieren vencer el campo de batalla que se llama la mente es. Is because of this very important truth. Es por esta verdad muy importante. We are what we think. Porque nosotros somos lo que pensamos. Our thoughts and perception of how things are leads us into acting a certain way, fighting a certain way. Nuestros pensamientos, nuestra percepción nos empuja a pelear y actuar de una manera consistente a como pensamos. I love how Proverbs puts it. Let's look at it. Proverbs 23:7 says, "For as he thinks in his soul, so is he." Me encanta lo que dice en Proverbios 23, versículo 7. Porque lo que piensa en su alma, así es él. See, this is why the fight's the hardest. Ve, aquí es a donde la batalla es más intensa. Because the giants know if they can get you defeated in the mind, then the battle is already won. ¿Ves? Porque los gigantes saben que si ellos te pueden derrotar en tu mente, ya ellos saben que tienen la pelea ganada. Some of you know firsthand what I'm talking about today. Algunos de ustedes saben de primera mano exactamente lo que yo estoy hablando hoy. A matter of fact, some of you are probably facing them right now. Algunos de ustedes tienen que estar ahora mismo enfrentando estos gigantes en este momento. They're waging war in your mind. Estos gigantes están causando guerra en tu mente ahora mismo. You're getting non-stop punches and assaults in your head. Están recibiendo asalto, puño tras puño en tu mente. Here's some of the punches they throw. Y estos son algunos de los puños que ellos tiran. You're weak and weak people don't win. Eres débil y las personas débiles no ganan. You'll never be like that. You tried before, but look, nothing happened. Tú nunca serás así. Intentaste antes y mira lo que pasó. Or my favorite, the uppercut they hit you with. O mi favorito, el que se dice uppercut, ese es el puño de abajo para arriba, así. Yeah, that's what it is. Yeah. When they throw it, you know what you hear? Cuando lo tiran, ¿sabes lo que escuchas? You were meant to be like this, always defeated. Tú fuiste diseñado a ser así para siempre estar derrotado. God created you to stay in this mess. Dios te creó para que te quedaras en esta en este estanque, en esta basura. Well, I come today. Week 4 is here, baby.
Yo vine hoy, estamos en la semana número 4 y vine of a decirte our series Run to Win. Que nuestra serie Corre para Ganar. And there is good news who all finding themselves in the battle with giants. Y hoy hay buena noticia para todos esos ustedes que se encuentran en el campo de batalla hoy, recibiendo puño tras puño. That's right. Today, we're going to talk about the training of the third spiritual discipline. Hoy, vamos a hablar del entrenamiento de la disciplina número tres. Yes, that's right. This discipline is critical if you want to defeat giants. Esta disciplina es crítica, es importante si tú y yo queremos vencer los gigantes en la mente. If you want to defeat giants, you must, let me repeat, you must. Si tú quieres derrotar estos gigantes, tú tienes, no es una sugerencia, tú tienes que hacerlo. Practice this spiritual discipline daily. Tienes que practicar esta disciplina diariamente, todos los días. Not weekly. No semanal. Not when I feel like it. No cuando yo quiera o se me venga a la mente. Not when I have the time to do it. No cuando tenga yo el tiempo para hacerlo. No. This is the one of the most important disciplines you cannot afford to pass your day without. No. Esta es una disciplina espiritual que tú y yo no podemos pasar por alto. Todos los días tienes que practicarlo. This spiritual discipline is called Bible reading every day. Esta disciplina se llama leer la Biblia todos los días. See, the Bible is a supernatural book. Tú ves, la Biblia es un libro sobrenatural. Unlike any other book. Inigual a cualquier otro libro. Sí, it has supernatural power activated inside of it. ¿Ves? Tiene poder espiritual activado adentro de ella. It helps the reader. Te ayuda al que lee. And I told you, it's different from any other book, right? Y yo te dije, es diferente y aparte de cualquier otro libro. Because every other book that even tries to climb in its rank. Porque cualquier otro libro que intenta, que se atreve a llegar a asimilarse a él. O este rango. El rango de la Biblia, sí. I got you, sister. Usually, underlining theme is, you gotta help yourself. Usualmente, esos libros que se atreven a estar al mismo rango que la Biblia, el tema de ello es que te autoayudes tú. That's why they call self-help books, hence the name. Por eso que se llaman, se titulan, Ayúdate tú mismo. But the Bible is completely different. Pero la Biblia es completamente diferente. Because God's word contains life-giving power. Porque la palabra de Dios contiene poder que está activo y está vivo. And this power helps us slay giants. Y este poder nos ayuda a matar a los gigantes. Man, look, this leads me to our main verses today. Esto me lleva a nuestro versículo principal de hoy. In Deuteronomy, check it out. Deuteronomy 32, 46 and 47. He said to them, take to heart all the words I have solemnly declared to you this day, so that you may command your children to carefully obey all the words of this law. Miren lo que dice. Sorry, Pastor. Miren lo que dicen en Deuteronomio 32, versículo 46 al 47. Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Now look at verse 47. They are not just idle words for you. They are your life. By them, you will live long in the land you are crossing into to possess in Jordan. Amén. Mira lo que dice en el versículo 47. Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida.
por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. No, I read that verse in context because, man, I want you to grab this. Cuando yo leí este versículo en contexto, yo quiero que ustedes capten lo que dice aquí. Because I'm about to give you some biblical context of where that came from. Ahora mismo te voy a dar un contexto bíblico de dónde salió todo eso. This was given to the people of Israel as they were coming out of the desert and getting ready to walk into a new dimension, a new blessing with God. El contexto es que esto se lo dieron a la gente de Israel cuando ellos estaban saliendo. What else did you say? They're coming out of the desert and getting to walk into a new dimension. And going to walk into a new dimension. Y entrando a una dimensión nueva. A new season in God. En una temporada en el Señor. And now they had to cross over to this river called Jordan. Y ahora ellos tenían que cruzar este río que se llamaba Jordán. And the land that God prepared for them, it was blessed. Y la tierra que el Señor les prometió a ellos estaba bendecida. The Bible says it was rich, full of milk and honey. La Biblia dice que estaba rica en leche y miel. But the problem is, pero el problema es, there were giants at the beginning blocking them from getting into the land. Habían gigantes que estaban en el frente bloqueando la entrada de ellos recibir esta tierra. These giants were fierce and strong. Estos gigantes eran grandes y fuertes. And the funny thing is, God never said, carefully watch out for giants. Y lo gracioso de esto es que el Señor nunca le dijo, hey, tengan cuidado, que van a haber gigantes. A matter of fact, he didn't tell them, make some super weapons to destroy the giants. Además, él tampoco le dijo, hagan una super, how do you say again? Armas. Super, sí, gracias. Unas super armas para derrotar a estos gigantes. Él no le dijo nada de no, eso. No, he said, you want to sustain your life? Obey my word. Oh. Él dijo, tú quieres sostener tu vida, obedece mi palabra. He said, my word is where you're going to get life, strength, and power to defeat your giants. Él dijo, mi palabra es donde tú vas a recibir vida, vas a recibir fuerza para derrotar estos gigantes. God's word is your greatest weapon to slay giants. La palabra de Dios es tu mejor alma. Gracias. Yes. Sorry. Para derrotar la palabra de Dios gigantes. Es tu mejor alma para derrotar los gigantes. That's right. That's right. And that leads me to our theme today. Y eso me lleva a nuestro tema de hoy. Oh, wrong one. Let's go. How the Bible helps me slay the giants. Cómo la Biblia me ayuda a matar a los gigantes. See, I need them to grab this. And sis, don't worry, because I know the devil don't want people to hear this. So we gonna go no matter what. El enemigo es un mentiroso. Él no quiere que ustedes capten esta palabra. Pero en el nombre de Jesús, vamos adelante. See, the enemy tries his hardest to rob us of spending time in the Word. El enemigo hace todo lo posible para robarnos el tiempo que nosotros queremos estar o deberíamos estar en la palabra de Dios. A matter of fact, I just read a statistic from a survey just done in December. Yo leí una estadística de una encuesta que hicieron recientemente ahora en diciembre. Only 9% of adult Christians claim to use their Bible daily. La encuesta relata que solamente 9% de cristianos creyentes adultos usan su Biblia diaria. No wonder we live in a time when Christians are so quick to throw in the towel and just give up. Con razón vivimos en un tiempo a donde la mayoría de cristianos, de creyentes, tiran la toalla y nos damos por vencidos. Let me tell you a truth that the enemy doesn't want you to know. Déjame decirte una verdad que el enemigo no quiere que tú sepas. He will do whatever it takes from getting you to know what's in that word. Déjame decirte, él va a hacer lo que tenga que hacer para detenerte que tú sepas y captes lo que está aquí en esta palabra. From learning God's word. Empezando con aprender la palabra de Dios. The trusting in God's word. Confiando en la palabra de Dios. And resting in God's word. Practicing it above all.
y descansando en la palabra de Dios y por encima de todo practicando lo que está en la palabra de Dios. Because the enemy knows. Porque el enemigo sabe. That the Christian that truly spends devotion time. I'm not saying just any time. Devotion time in the Bible. El enemigo sabe que el creyente que verdaderamente invierte tiempo, que pasa tiempo en la palabra de Dios, no solamente cualquier tiempo, sino tiempo de devoción. That rests in his promises. Que descansa en las promesas del Señor. That practices its truths. Que practica las verdades que están en la Biblia. Is a Christian that carries out a sword of power. Ese es el cristiano que tiene una espada de poder. That Christian's home will not fall. La casa de ese creyente nunca se va a derrotar. The giants can't win against them. Los gigantes no pueden ganar sobre esta persona. So today, man, no matter what you're facing or how big the giant is that's in you, fighting you. Entonces, déjame decirte, importando el gigante que tú estás peleando, el gigante que está en tu casa, vengo para decirte. I want to show you how the Bible will help you defeat these giants. Vengo a decirte cómo la palabra de Dios, cómo la Biblia está, es tu herramienta para derrotar estos gigantes. I want to give you some practical ways of how you could start practicing reading the Bible starting this week. Yo vengo aquí a darte maneras prácticas, ideas prácticas, como tú y yo podemos empezar a leer la Biblia y a practicarla esta semana. I hope you're excited, but we gotta pray. Espero que tú estés emocionado, pero tenemos que orar. Yes, that's right. Father, I just come before you right now, Lord. Señor, I feel your presence. Señor, gracias. Recibimos tu presencia. Sentimos tu presencia. I know, Señor. You got some things to talk to us today about. Yo sé que tú tienes algo que tú tienes que hablarnos hoy, Señor. I ask you, Lord, speak like yo te you've pido, never Señor. Spoken. Habla, Señor. Habla. Háblanos, break the Señor. Lies of the enemy in pieces, Jesus. Rompe las mentiras del enemigo en pedazos, Señor. The Bible says your word is a hammer that breaketh the stone, the hardened heart in pieces. Señor, tu palabra dice que tu palabra es un martillo que rompe las mentiras, que rompe esas piedras, ese estanque, Señor. That the Bible says the word of God is active and alive. Tu palabra dice que tu misma palabra está activa y está viva. Powerful like a double-edged sword. Poderosa como una espada de doble filo. My God, set your people free with this word today. Señor, libera tu gente hoy, Señor. Let's them be attacked with depression. Señor, tu gente que hoy mismo está siendo atacada por depresión. That's being attacked that they won't win the race. Eso que están atacados, que están creyendo que no van a ganar esta carrera, Señor. Right there in their room, in their place, oh Lord, manifest ahora mismo your power. En su cuarto, Señor, en su casa, manifiesta tu poder, Señor. Take all the glory. Just use us for your as instruments, Jesus. Jesús, recibe, Señor, toda la gloria. Úsanos como instrumento, Señor. Hallelujah. In the name of Jesus, we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Praise Jesus. You know. Amén. Aleluya. Sister, all through Scripture. Todo a través de todas las escrituras. There's so many stories of the people of God confronting giants. Hay un sinnúmero de historias a donde la gente de Dios están confrontando gigantes. And I want to tell you, there's no difference today. We're still His people, and we're gonna constantly confront giants. Y déjame decirte, no hay ninguna diferencia ahora. Somos todavía su gente y tú y yo vamos a seguir enfrentando gigantes. Why are we constantly facing them? ¿Y por qué constantemente estamos enfrentándonos así a gigantes? Because of who you are. Por quien tú eres. You see, your identity is not one of a victim, but a victor. Tú ves, tu identidad no es una de víctima, sino una de victor. You don't belong to the defeated, you belong from the delivered. Ay. Tú ves, tú no perteneces a aquel que está derrotado, tú le perteneces a él que es victorioso. You don't belong to the conquered and defeated nation. No, you are more than a conqueror in Christ Jesus.
Amén. Tú no le perteneces a la nación derrotada, a la nación bendecida. Tú eres victorioso. Tú le perteneces al otro campo, el campo victorioso de Jesús. This leads me to truth number one. Esto me lleva a la verdad número uno. The first way the Bible helps me slay giants. La primera manera que la Biblia me ayuda a derrotar los gigantes. The Bible reveals my potential. La Biblia revela mi potencial. Oh, I need to help them understand this a little bit, sister. I need to help them get this. Déjame ayudar a entender que te lo voy a poner en pedacito. Oh, yeah, pedacito. Me gusta. Sí, pedacito. Oh. Sí. I want them to capture. So follow me, guys. Follow me. Okay. Persígueme. Capta esto. In school, where I work at, right? En la escuela donde yo trabajo. Whenever a child can't grasp the concept of how the problem works and how to figure it out. Cada vez que hay un niño que no puede adaptar el concepto o averiguar cómo puede solucionar un problema. What happens is he starts to watch other people get it easily. And then he starts to just act out. Uh-huh. Usualmente lo que pasa es que esta persona, este muchacho, mira a los otros que pueden recibir el concepto, lo pueden entender. Y lo que hace es que, en respuesta, lo que hace es que como que se pone malcriado. In a way. And the reason why he lashes out or he acts out. Cambia el comportamiento de este niño. That's right. It's because there's a giant he's facing in this moment. It's telling him he or her, they can't do it. They'll never get it. La razón porque cambia el comportamiento porque el niño está incómodo es porque en ese momento él o ella están enfrentando con un gigante. That's que right. Le está diciendo, tú no lo vas a recibir, no lo vas a entender. The giant is literally the problem or whatever activity, you won't ever be able to do it. Independientemente de lo que está tratando de averiguar, la actividad o el problema, el gigante le está diciendo, tú jamás vas a poder entender esto, jamás lo vas a poder hacer. And let me tell you, it hurts even more when you see other people getting it and you don't. Oh, man. Y duele más cuando tú como niño, mira que otros niños lo entienden y lo pueden hacer, duele más. But what I love. Pero lo que me encanta. Is that the good teacher. Es que el profe, la maestra o el maestro bueno. He doesn't say, oh, wait a minute, this is a bad batch of kids. Let me just throw them out of the class. Ese maestro no dice, estos son un grupo de niños que no saben nada. Vamos a botarlo de la clase. The good teacher doesn't say, I just need to focus on the students that know how to do it. He doesn't ignore the one that doesn't know how. Oh, boy. Mm-hmm. Un buen maestro, una buena maestra, no solamente no se enfoca en los niños que sí saben, que entienden el concepto. Ignora los que no. What the good teacher understands is that this person needs a little bit more of my personal attention. Oh, baby. Lo que entiende un buen maestro, una buena maestra, es que este niño que no entiende necesita un poquito más de atención personal. And the teacher makes a decision, I'm going to spend some more time. Until they get it. Y el buen maestro, la buena maestra decide, yo entonces voy a invertir un poquito más de tiempo con este niño hasta que ellos puedan recibir el concepto, hasta que entiendan. And you need to understand something. Y tú tienes que entender algo. The teacher don't get frustrated when the kid don't get it, when it's a good teacher. Cuando es un buen maestro o una buena maestra, no se frustra cuando el niño o la niña no entiende el concepto. Because the teacher knows he already passed this level. He can teach it well. Porque el maestro entiende o la maestra de que ya él pasó este nivel y él sabe cómo enseñarlo. So with patience, he keeps teaching this child and giving him repetition. Y con paciencia, el maestro o la maestra entonces enseña y enseña y con repetición enseña y enseña hasta que el niño o la niña capte. And it is here that I see it over and over and over. Y es aquí a donde yo lo veo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. As soon as the kid starts to captivate it. Oh, baby. En el momento que el niño o la niña empieza a captar, a recibir, a entender. Their confidence grows in them. Crece su confianza, su autoestima. They don't start second guessing anymore. They start to believe they can do it.
ya no se dudan, empiezan a creer que sí lo pueden hacer. Now what was a giant starts to crumble before them. Y ahora lo que era un gigante empieza a derrumbarse en frente de ellos. The same child who once asked for help. El mismo niño o la niña que en un momento pidió ayuda. Or start to act out. O empezó a descomponerse o a ponerse malcriado. You could see their face. Se le ve en la cara. Woo, that when the teacher says, "You need help with that?" Que cuando el profesor o la profesora le pregunta, ¿necesitas ayuda con eso? They'd be like, "No, teacher, I got this now." El niño ayer dice, no, está bien. Ya yo entiendo eso. But that's a new problem. It's okay. I know how to figure it out. Y la maestra puede que diga, pero es un problema nuevo. Y el niño ayer dice, yo sé resolverlo. What happened to the child? ¿Qué le pasó al niño o la niña? As the child started growing, knowing his potential, his attitude changed. Oh, baby. ¿Qué pasó con el niño? A medida que estaba creciendo, su potencial, su confianza creció. Y su potencial creció también. His attitude changed. Oh, sí, thank you. Su actitud cambió a medida de que su potencial creció. He started to own his identity. Él empezó a recibir, a conocer su propia identidad. And he moved from being overwhelmed to becoming an overcomer. Oh, man. Y se movió de donde estaba, estaba todo era abrumador, a tener la confianza. And it's the same with us. Es lo mismo con nosotros. We got a good teacher. Tenemos un buen maestro. He says, "Man, I have been there. I overcame the world." Él te dice, yo sé, yo estaba donde tú estás y yo sobrepasé el mundo. Don't worry what the giant's screaming at you in this moment. De preocúpate de qué es lo que los gigantes están gritando ahora mismo en este momento. Listen to my words in the Bible. Escucha mis palabras en la Biblia. It will reveal who you really are and what your true potential is. Escucha lo que digo yo en mi palabra porque te va a revelar quién tú eres y cuál es tu potencial. Ooh, that there is one greater in you. Oh, then there's one against you. Adentro de ti que aquel que está contra ti. Oh, I love how John says it. Amen. First of John 4:4. You dear children are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Amen. Mira lo que dice en 1 Juan 4:4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Tell the person next to you. Dile a la persona al lado de ti. Who are you going to believe, the God that created you or the giant that's against you? ¿A quién le vas a creer? ¿Al que te creó o al gigante que está contra de ti? You struggling with giants? Turn to God's word and see who you are. Si hoy mismo tú estás peleando con gigantes, voltea donde el Señor y Él te va a decir quién de verdad tú eres. Romans tells us we're more than a conqueror. Romanos nos dice que somos más que vencedores. First of Peter says we're a chosen nation. El primero Peter dice que somos una nación elegida. Escogida. ¿Verdad? Escogida, thank you. That's right, that's right. As a matter of fact, Ephesians says, we're blessed beyond measure. Efesios dice que somos bendecidos sin medida. That God gives us an armor ready for war. El Señor nos da una armadura listo para la guerra. Oh, I love my favorite, that God chose us. We didn't choose Him. Y mi favorito que el Señor dice que Él no escogió a nosotros, que nosotros no lo escogimos a Él. That lets me know, man. God chooses. Eso me deja saber a mí que el Señor nos elige. Winners. Somos ganadores, somos vencedores. The Bible reveals my potential.
La Biblia revela mi potencial. The second way the Bible helps me to slay giants. La segunda manera que la Biblia me ayuda a derrotar los gigantes. Oh, wait, I need to take a pause here because I know some people ain't gonna like this one. Tengo que tomar una pausa aquí porque quizás a alguno no le va a gustar. Everybody take a breath. Pastor's about to drop it today. Todo el mundo respira. Come on. The second way the Bible helps me slay giants. La segunda manera que la Biblia me ayuda a mí a derrotar los gigantes es... The Bible keeps me from messing things up. La Biblia evita que arruine las cosas. Can I tell you something? ¿Te puedo decir algo? In the old days. En los días antiguos, los viejos días. I need you to grab. When God gave the messengers in the Bible, you know, a message to carry out to the nations. Déjame decirte, quiero que tú captes esto. En el tiempo antiguo, cuando el Señor le daba un mensaje a los para que llevaran a las naciones, right, a su gente. There was no electricity. No había electricidad. There were no street lamps. No había lámparas en la calle. Many times the messengers had to go on the mission at night. Muchas veces los misioneros tenían que ir en esa misión de noche. Traveling all hours of the night. Siendo mensajero, sí, caminando, siendo mensajero, llevando el mensaje a todas horas de la noche. And all they had was small lamps to light up just enough for them to see in front of them. Y en ese entonces todo lo que tenía era una pequeña lámpara, simplemente para alumbrar. Exactamente un poquito enfrente de donde estaban. And what it had taught them is they had to learn to walk slowly. Y lo que eso le enseñó a ellos es que ellos tenían que aprender a caminar despacio. Yeah. They had to learn patience. Tuvieron que aprender paciencia. To walk patiently, one step at a time. Caminar pacientemente un paso a la vez. See, they were content with having just enough light for the next step. Tú ves, ellos estaban conforme con tener suficiente luz un paso a la vez. Because they weren't worried about finding the way. They know God would lead them. Tú ves, ellos no estaban preocupados de a dónde iban a caminar porque sabían que el Señor lo estaba guiando en el camino. No, they were more afraid of where they would put their foot in a place it wasn't supposed to go. Ellos estaban más preocupados de poner su pie en un lugar donde no era indicado. Because in those times they had to watch out for the snakes on the ground. Oh man. En ese entonces ellos tenían que estar preocupados de todas las culebras que estaban en el piso. See, God's words helps us out by not putting our foot in our mouth. La palabra de Dios nos ayuda para no ponernos el pie en la boca. It helps us not step in places that we get stuck in. Nos ayuda a no pisar en lugares a donde nos podemos estancar. I love how Psalms says it. Look what it says in the book of Psalms. Mira lo que dice en el libro de Salmos. Psalms 119:105. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Mira lo que dice en Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Oh, man. How many times have you stepped in? ¿Cuántas veces tú... Have you stepped into something that God said, step out of? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos pisado en un lugar o en un espacio que el Señor dice, oye, saca el pie? How many times have God told you to wait and you walked ahead rushing? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho a ti, espera, y tú y yo metemos el pie? And all we ended up was problems and frustration. Y lo que resultó de eso fue problemas y frustración. You put your foot where it didn't belong. Pusiste tu pie a donde no pertenecía. God's word is full of stories who went ahead of God. La palabra de Dios está llena de historias y ejemplos de personas que fueron enfrente de Dios. They refused to
Wait patiently on the Lord. De personas que se rehusaron, rehusaron esperar por el tiempo de Dios. And all they ended up was in problems. Y todo lo que resultó fueron problemas. And let me tell you, Y déjame problems are a decirte, giant. que los problemas son gigantes. The Eso mismo es un gigante. Bible guides us. Pero la Biblia nos guía. It has no mistakes in it. La Biblia no tiene errores. It provides everything you need to fight and win the battle. La Biblia te provee todo lo que tú necesitas para pelear y ganar en contra de los gigantes. But your blessing is based on your obedience to it. Pero tu bendición depende de tu obediencia con ella. My question is, mi pregunta es, how will you know when to step and when not to step if you don't spend time in the Word? Mi pregunta es, ¿cómo sabes tú cuándo poner el pie y cuándo no? Si tú no pasas tiempo, si tú no metes tiempo en la palabra con el Señor. How would you know what is to be obedient and not be obedient if you don't open it and spend devotion time in it? ¿Cómo vas a saber tú cuándo tienes que obedecer o no obedecer si no abres la Biblia y pasa tiempo en ella? How would you know what's the right thing to practice right at this moment if you don't go in there to find out daily? ¿Cómo tú sabes qué vas a poner en práctica hasta hoy mismo si tú no tomas el tiempo de pasar, de abrirla todos los días? Can I tell you something? ¿Te puedo decir algo? Giants will come every day. Los gigantes vienen todos los días. Some of you never experienced that? Like it feels like day after day is one thing after the other? Algunos de ustedes no han sentido eso, que es como que una cosa tras la otra, tras la otra, todos los días. That's why you can't read it just once on Sunday. Por eso es que no puedes leerla solamente una vez o el domingo. You gotta spend time in it. You gotta obey it. You gotta practice it daily. Por eso tienes que pasar tiempo diariamente en la Biblia. Tienes que practicarla. Tienes que conocer los conceptos todos los días. Man, look, Jesus, look what he says. Luke 11:8-28. Jesus replied, "But even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice." Mira lo que dice en Lucas 11:28. Jesús dice, pero disciplino mi cuerpo y lo mantengo bajo wrong one, control. Sorry, sister. Oh, wait, that's true too. Eso también es de verdad, pero otra. Okay. we're gonna have to fail on that one because Pastor messed up on the technology there. That's okay. That's right. But I want to just tell you. Just say it, and I'll translate it. Just say the verse because I was reading. Just say it. Jesus replied. El Señor dice, pero aquellos son más bendecidos who hear the word and put it into practice. Aquellos, pero son más bendecidos aquellos que oyen la palabra y la ponen en práctica. See, if you're tired of putting your foot in the wrong place, ve, si tú estás cansado, cansada de poner el pie en el lugar equivocado, if you're tired of getting defeated and losing your confidence, si tú estás cansado, cansada de sentirte derrotado y perder tu confianza, this year, make a decision to spend more time in the Word than you did last year. Entonces, este año, decide invertir más tiempo en la palabra, más tiempo de lo que hiciste el año pasado. That's right, because the Word is a lamp and a guide to your feet. Porque la palabra es una lámpara y una guía para tus pies. Man, I gotta end, but I want to give you four ways real quick on how you can start spending time in God's Word today. Tengo que terminar, pero antes quiero darte cuatro ideas prácticas. Como tú y yo podemos invertir más tiempo. You might want to write it down. Escríbelo. Number one. Número uno. Use a plan when you're reading the Bible. Usa un plan cuando estés leyendo la Biblia. This is going to help you when you have no idea where to start.
Esto te va a ayudar cuando tú no tienes la menor idea a dónde empezar. See, most people don't know how to start in the Bible, so they don't start reading the Bible. Tú ves, muchas personas no saben cómo empezar la Biblia, entonces nunca empiezan. But a Bible plan helps you. It picks out the scriptures automatically for you, and you get a daily reading. Pero tú ves, un plan bíblico te ayuda a empezar la Biblia y también te da un itinerario diario de cómo leer y versículos que seguir. There's so many apps, so many things, and if you don't have one, call me or send us a message. I'm gonna write up a Bible plan for you. Ello hay un sinnúmero de aplicaciones bíblicas, pero si tú no sabes o tú no conoces, escríbeme que yo mismo te hago un plan bíblico. Number two, tip number two, punto clave. Punto número dos. Yes, there you go. You want to read the Bible when you're at your best. ¿Quieres leer la Biblia cuando tú estás mejor, cuando te sientes mejor? This will help you not fall asleep when you read the Bible. Eso te va a ayudar no roncar cuando estás leyendo la Biblia. Trust me, I know some of you, just like me when I first started. You fall asleep reading the Bible. Best sleep you ever Créeme, muchos como hasta yo, y yo también. Empezaba a leer la Biblia y un momento le da un sueño, estamos roncando. Sí. We can't choose to read the Bible and leave it for the last thing before we go to bed. Ven, nosotros no podemos elegir leer la Biblia y elegir lo último que hacer en el día antes de acostarnos. You're already tired and exhausted. Ya, tú estás cansado, cansada y exhausta. The only thing you're going to do is nod off and you're not going to pay attention. You're not going to take in what God's telling you in this moment. Lo único que va a pasar en ese entonces es que te va a dormir y de verdad no vas a captar lo que el Señor te quiere decir en ese momento. And number three, tip number three. Y punto número tres. I recommend this. Read it in a group. Yo les recomiendo esto. Lee la Biblia en grupo. Man, one of our most desired and popular life groups in New Life is our Bible study class. Ven, uno de nuestros grupos más deseados y mejores grupos es el estudio bíblico. We've seen people come in, destroyed, broken, and the word just kind of revives them again. Hemos visto personas que han venido derrotadas, quebrantadas, y hemos visto como la palabra lo ha revivido, lo ha exaltado. That's right. They come in and someone shares what God gave them and they start to get energy and feel happy again. Hay algunos que se encuentran ahí y escuchan que otra persona ha compartido cómo el Señor ha obrado en su vida y se nota cuando la energía le vuelve y le surge. As a matter of fact, we've seen people say, oh man, I never saw it that way. Y sin embargo, hemos visto personas que han dicho, ¿sabe qué? Wow, yo no había visto eso de esa manera. Reading the Bible in a group is so much fun. Leyendo la Biblia en grupo es divertido. If you don't have a group, type it in the chat and we will connect you to a group to read the Bible with. Si tú no tienes un grupo, entonces conéctate en el chat y déjanos saber y te conectamos. That's right. This is the last way I want to give you and I'm going to end. Esta es la última manera para conectarte. Y con esto termino. Read it with a humble heart. Léanlo con un corazón humilde. How do you read the Bible with a humble heart? ¿Cómo lees la Biblia con un corazón humilde? It means when you read the Bible, don't come knowing the answers. Wait for God to give you the answer. Quiere decir, no vengas a leer la Biblia con precontexto de que tú lo sabes. Deja que el Señor te revele las respuestas. If you come with the answer, that's all you're going to get out of it. Si tú vienes con las respuestas, eso es lo único que tú vas a extraer de la Biblia. But if you depend on God to give you something fresh and new that you don't know nothing, He will open your eyes to see. Pero si tú dependes del Señor, depende de que Él te revele algo nuevo, de que Él te revele las respuestas. Entonces, ahí sí tú vas a recibir mucho más de la palabra. I think this is the hardest part for most people. Yo creo que esta es la parte más difícil para ustedes. Humbling para ustedes. To God's word. Humillarse ante la palabra de Dios. It means sometimes you may have to die to yourself and your own opinions and the way you think things should work.
Eso significa que muchas veces es morir de tu precontexto, de lo que tú piensas que tú sabes de la palabra, y humillarte ante la presencia y la palabra de Dios. I want to tell you, man, if you come with that attitude, you'll never experience God's saving power. Ves, si tú vienes con esa actitud, nunca vas a poder tener la experiencia del poder de la gracia del Señor. You see, because God wants to be a bigger priority in your life than any other. Tú ves, porque el Señor quiere ser una prioridad más grande de cualquier otra prioridad en tu vida. And when you humbly read God's word, y cuando tú humildemente lees la palabra de Dios, I'm going to take a pause because somebody needs to take a breath right now. Voy a tomar una pausa para que alguien tome un aliento. This going to hurt. Have a couple of water because this going to hurt. Busca un vaso de agua porque esto va a doler. When you humbly read God's word, cuando tú humildemente lees la palabra de Dios, you accept whatever it says. Tú acepta cualquier cosa que diga. You do whatever it says as if your life depends on it. Tú actúas y haces lo que dice la palabra como si tu vida lo depende. Because it does. Porque lo depende. God has been trying to save some of you from going through so much stress and pain. El Señor ha intentado de salvar a uno de ustedes y de aliviarlos y de detenerlos de tanto dolor. The problem is, you've read it. Some of you have been convicted by it, but you don't practice it. El problema es que muchos de nosotros hemos leído y no hemos sentido la convicción del Señor, pero no lo practicamos. And you can't really truly accept something if it's not being practiced. Y de verdad tú no puedes aceptar algo si no lo pones en práctica. As a matter of fact, we only accept something when it has the ultimate authority over us. Tú ves, nosotros solo aceptamos algo cuando tiene autoridad máxima sobre nosotros. You only obey what you truly accept is a truth. Tú nada más obedece lo que es simplemente la verdad total. Your action shows whether you truly believe or don't believe that word. Tus acciones de verdad enseñan, de verdad relatan si tú y yo de verdad creemos esa palabra. This is why if you want to see God's saving power, we need to humbly read God's word and do whatever it says. Por eso es que si tú y yo queremos ver el poder sanador del Señor, tenemos que leer la palabra y de verdad hacer lo que dice. Putting every command, not some, every command into practice as if our lives depend on it. De verdad poniendo todo lo que comanda la palabra de Dios en práctica como si nuestra vida lo depende, porque lo depende. Because the reality is, porque la realidad es, partial obedience is still disobedience. Porque la realidad es que obediencia parcial o un poquito de obediencia, como quiera, es desobediencia. No matter how you try to justify what you choose or what you don't choose to obey, it's still disobedience. No importa si tú y yo elegimos lo que queremos obedecer o qué parte queremos obedecer, como quiera, es desobediencia. This leads me to our last and final verse. Esto James, me lleva a nuestro último versículo. James 1:21. So get rid of all the filth and the evil in your lives and humbly accept the word of God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls. Mira lo que dice en James, Juan, that's Juan, right? Yes. Yes. Lo que dice en Juan 1, versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. I don't want to waste no more time. I want to pray for you in this moment. Yo no quiero perder más tiempo. Quiero orar por ti en este momento. Bow your heads with me. Baja la cabeza conmigo. Father. Señor. Padre. Mira esa persona. Look at this person, Lord. Mira esta persona, Señor.
that's just struggling with giants right now. Que ahora está peleando con gigantes en este momento. Help them in this moment, Lord, to make your word a priority, better than they did last year. Ayúdalos en este momento, Señor, a que pongan tu palabra y que sea una prioridad mejor que lo hicieron el año pasado. Help them, Father God. Ayúdalos, Señor. To know that you have called them to win. Oh, Santo. A saber que tú lo llamaste para ganar. To respect your word. A respetar tu palabra. Because you're just trying to save them. Porque lo que tú quieres hacer es salvarlos. Father, in the name of Jesus. Señor, en el nombre de Jesús. That person who's just saying, Lord, I'm going to try more to surrender. Esta persona que dice ahora mismo, voy a intentar humillarme un poquito más. Empower them, Lord. Empower them with hunger and thirst for your word. Empodéralo ahora mismo, Señor, con una hambre y con sed para tu palabra. Give them the appetite to want to spend in your word daily. Dale el apetito para querer estar en tu palabra diariamente. Open their minds when they open that word, that the words come out with power and jump out at them. Ábrele su mente que cuando abran la Biblia, que las palabras brinquen de la página y lo entiendan. My God. And Father, they don't know where to start or where to go, Lord. Let them not feel ashamed that they could reach out to us. We'll be here for them. Para aquellos que no saben cómo empezar, que no saben dónde empezar, que no se sientan mal, que no sientan vergüenza, Señor, que se conecten con nosotros para nosotros guiarlos. Father, I ask you all of this in Jesus' name. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. And the church says, y la iglesia dice, amen. Amén, amén. Oh, man, we love you. God bless amen. You. Te amamos. Dios te bendiga. And man, I can't wait for next week is our last week. Yo casi no espero la próxima semana. La próxima semana es nuestra última semana. And I'm coming with another one for you, so I hope you're ready. Invite a friend to watch. Y vengo con algo fuerte, algo poderoso esta semana que viene, así es que invita un amigo o una amiga para que vea con nosotros. Amen. God bless you all. Amén. Dios te bendiga.